jugado por la Alameda y he jugado por el Círculo Militar, por el Barranco. Entonces estamos en el metidos en el deporte de raqueta, aunque paramos muchos años. ¿Eh? Yo he parado 10 años por una lesión al codo. Y recién he vuelto hace un año a comenzar a entrenar, pero a veces no hay tiempo, ¿no? A raíz de eso que a Gabriela la llevamos. Inicialmente la academia no le iba a aceptar, porque muy chiquita, 2 años, 7 meses. Ellos aceptan de 4 años, pero el papá de Laura dijo que la prueben. Y el profesor trabajó con un profesor 1 hora y el profesor informó que sí se podía trabajar con ella. Entonces por primera vez aceptaron una niña de 2 años, 7 meses. Y de ahí no ha parado, ¿no? De ahí viene jugando, entrenando, porque ellas hacen una rutina de entrenamiento un promedio de 3 veces por semana. Lo que pasa es de que manejar niños es un tema muy especial. Entonces, como yo, o sea, yo he entrenado, o sea, a mí me han enseñado a jugar frontón, bádminton, y a mí me han entrenado de una manera bien dura, ¿entiendes? El entrenamiento es muy duro, o sea, muy sacrificado. Entonces, eso hace a uno que es viejo, le genera un carácter, ¿entiendes? Entonces, que uno es impaciente. Entonces, yo eso no quiero que ella capte mi impaciencia, por eso que ella nunca ha jugado conmigo. Gabriela nunca ha jugado conmigo. Algún día jugará, ¿no? Un momento, pero nunca, hasta el día de hoy, nunca ha jugado conmigo. Pero desde el primer día que nosotros la llevamos a Gabriela, nunca le exigimos nada, pero sí le exigimos una cosa. No sé si lo leíste en el documento. Esto, le exigimos a que organice su maleta. Sí. ¿Ya? Pero mira, o sea, una niña de 2 años, pues, ¿qué va a saber organizar? Entonces le decimos, Gabriela, tú dile a la chica que te maneja, ponte María, que ella te ponga lo que tú quieres que vaya en el maletín. ¿Quieres llevar caramelos? Pues dile que te ponga. ¿Quieres llevar chicles? Pues dile que te ponga. Si quieres llevar stickers, dile. Muñecos, juguetes, dile. Normal que te ponga la maleta, pero también que te ponga tu raqueta, tu bolsa de medicinas, tu muda de ropa, ¿entiendes? Entonces, al comienzo era pues así, llevaba cosas, ¿no? Ahora ya ella organiza maleta. Ahora último que estuvimos viendo el US Open 2009 en Estados Unidos. Yo a veces, como yo tengo, yo paro bien ocupado todo el día, yo llego a la casa y pum, prendo y comienzo a ver los partidos, ¿no? Y tirado en un sofá y Gabriela se echa en el otro y está mirando, ¿no? Y dice, opina, por ejemplo, el de azul va a ganar, juega bien. Entonces mira, opina. Y otra cosa interesante, que ella ve una cancha de tenis en la pantalla y la reconoce, ¿sabe qué es eso? Porque ella está en una cancha de tenis muy seguido. Es que fue el topo. Él tiene. Soy Gabriela, tengo 5 años y hoy día voy a jugar tenis. Cuando seas grande, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría seguir jugando tenis o te gustaría estudiar otra cosa? Tenis. ¿Siempre tenis? Tenis. ¿Y tienes alguna... ¿Admiras a alguien del tenis? ¿Qué? ¿Admiras a alguien del tenis? ¿Te gusta algún jugador del tenis? ¿Tienes algún jugador favorito de tenis? No, todavía. ¿Qué es eso?
Este año ha sido su mejor progreso para ella. En la mesa chiquita. ¿Por qué? Porque en este año ella ya ha logrado poder jugar conmigo. Si hay que calificarla a ella, yo digo, bueno, yo daría a Dios, más que todo a Dios, gracias, porque en ella, para mí, el Señor ha sembrado algo, que es una semilla de campeona, que en un futuro se va a ver.